Hola adictas y adictos al freestyle. Quiero reaccionar a una batalla que me llama mucho la atención, que es Larryx versus Nysta, porque quiero saber qué está pasando con Larryx. Larryx venía rumbo al campeonato después de una batalla que, por ejemplo, con Clan para mí no era réplica. Entonces ya se empezó a poner un poco turbio, por ejemplo. Quiero ver qué pasa, qué está pasando con Larryx, por qué ha caído tanto. Si para mí es de los que tiene que estar en la cima, incluso ha sido los mejores, lo más viral, lo más histórico, ha sido esa novedad. Vamos a ver si fue solo novedad o fue real, porque también es cierto que las novedades se tienden a puntuar un poco más. Sí, como un ejemplo, Gazir, cuando salió tenía unos puntajes mucho más altos. Ahora ya llegó a su estado de que no se premia tanto, sino que lo que hace es lo que hace. ¿Me entiende? Que sigue siendo buenísimo y gana porque es buenísimo, pero ya no por ese premio de novedad. Entonces vamos a ver si Larryx, ya que parece que perdió el premio de novedad, logra seguir saliendo adelante. Antes de empezar, los invito a que escuchen mi remix de Loquillo Quieren Reggae. Mírenlo aquí. Ya estoy por trabajar el segundo remix, el tercer remix, porque el primero fue el de Be High Cash, que lo tenemos aquí. Y el segundo fue el de Loquillo. Y vamos a ver qué más hacemos, ¿no? Entonces dejen ahí en los comentarios quién les gustaría que hiciera el remix. Vamos a empezar de una vez con esta batallita. Vamos a adelantar para poderla ver bien. Por la que lo damos todo, por la provincia, por el país, por mi modo. Hoy voy a pintar demasiados trazos. Me llaman Friedrich Nietzsche, filosofía, martillazos. Demasiado rap que quieren valorar. Soy demasiado fuerte para el Valorant. Juego hasta que no vuelva a ver el sol. Pero perdón, me río, soy mucho más de LOL. Hoy sé las conversaciones que entablo. Hoy sé todo lo que taladro. Estoy pintando mi propio cuadro. Me llaman Keanu Reeves. Soy el abogado del diablo. Y esta es la previa con mi decisión. Sin previo aviso, puñal para el pulmón. Estoy haciendo muchas memorias. Estoy en la previa, pinturas de prehistoria. Rap para este cuadrado, que no tiene un buen cuadro desarrollado. Hoy voy a volver a ganar como Humberto Eco. ¿Quieren que repita que yo pinto como el Greco? Esta vez no pruebo con el fallo. Sostengo su cabeza como Caravaggio. Voy a pintar un nuevo repaso. Bombas de Guernica, llámenme Picasso. ¡Tiempo! Responde Nysta. Responde Nysta. ¿Qué onda toda mi gente hermosa de Huesa? Y va a haber una mano arriba cuando explote el video, guacho. A ver cómo es. Va a haber una mano arriba, allá arriba. Y se lo damos en 3, 2, 1. Gracias por la mano arriba, pero a toda la gente, por señalar al del dedo y no al que tienen al frente. Entonces, hermano, él me está apuntando. Tiene 3 dedos atrás que lo están señalando. Él hubiese dicho soy César, pero no digo que soy koala y el bambú no pesa. Qué buena. Te estoy descansando y soy un koala, le gano dormitando. Vos sos Frescolate Actin, rapia viejo. Te voy a decir Fresco Larryx. es verdad, es Larryx. Se quedó pelado por rapear. ¡Dale! Esto es Counter Strike. Los que lo saben, si la pueden acotar. Él tiene fuego en el hoyo, pero con más flow. Y para que me entiendan, Fire in the Hole. Fire in the hole. Perdón, no me sale ser tan bueno y ser superior. Pero entendiste cómo se trata, cabón. A vos te piden fotos y a mí perdón. ¡Una! Perdón por no confiar en el hacha. Y ahora entendiste cómo sigo la pista. Ahí le salió martillo. Hizo buen freestyle. Yo le puse el hacha a su bandera comunista. ¡Tiempo! Me gustó más Larryx, pero bien Nysta. Siento que irían unos solo. ¡Quiero energía, amor! Vamos a ver con el hat. ¡Ey! ¡Manos arriba! ¡No soy el pre! ¡Vamos en 3, 2, 1! ¡Tiempo! No tenés chance, hermano, soy el presidente Kennedy y también presidente Led Zeppelin. Vos querés estar en un crucero y esto aporte en 2 años desciende el crucero del norte. No. Empezó una nueva era, la cual no le estamos gritando a cualquiera. Vos sos el delfín, pero vos no sos lindo. Yo soy un delfín y esto es Los Simpsons. Sí. Ok, electricidad, buena. Obvio, porque al campeón hoy lo volteó. Qué buena, ¿qué le pasó, mire?
Ponle cuidado esta línea. Desciende el crucero del norte. ¡No! Empezó una nueva era, la cual no le estamos gritando a cualquiera. Vos sos el delfín, pero vos no sos lindo. Yo soy un delfín y esto es Los Simpsons. ¡Sí! Buena. Es mi electricidad, obvio, porque al campeón hoy lo volteo. Uf. Bendiciones para mí, no bendiciones para vos que sos un gil. Subo la temperatura y subo los números. Suben tanto como la escala de Rutherford. Uy. Tenés que probar sueños húmedos si no vas a ser el mejor y no el número dos. Flow, convocación, eso es tarado. Pero esto es un flow no identificado. Seguí el camino amarillo, bro. Porque si no te estás dejando, soy el mago de Oz. Voy a tercera la bandera comunista. Pero con lupa tienen que analizar mi freestyle. Yo sé que estoy abajo en la tabla, pigo. Pero el veneno viene en frasco chico. ¡Tiempo! Rematate bien. Este hard. Empezó Larry. Muy bien, se le bajó un poco. Vamos a ver qué nos sorprende Larry. Mira el otro ya jugando con el balón. ¡Uno! ¡Tiempo! A ver qué dice. Sale la familia siciliana. Voy a matarlo sin hacerme ningún drama. Demasiado fuerte es lo que decían. Hoy soy Monster Inc, domino esta compañía. La dama de compañía ahora le duele. Dicen que debuta con un pibe, lo llaman Pele. Demasiado fuerte y también muy soberbio. Es la copa pistón y en la pista me llevo premios. Oh. Todos ven mi vida, ahora soy el dios de Zaratustra porque estoy muy arriba. Esto es demasiado desquicio, soy el sabor del encuentro, tu propio auspicio. Demasiado rap y me dejo la piel, cambio el piso, también el nivel. A mí no me compite este pibe, sus rimas son malas, pero no la llaman Rodríguez. No. Está conforme, lo dejo soldado sin que tenga un puto uniforme. Y rapeo para los haters. Lucas la raza vale, el maestro del deleite. ¡Una más! ¿Creen que me importan los cobardes que dicen que no van a hacerle caso a este capo? ¿Creen que me importan esos haters baratos que tienen miedo que le gane al perro del papo? ¡Tiempo! No sé, muy parejos, ¿no? Porque Naista estuvo menos complejo, pero más al hueso. Mientras que Larry estuvo más complejo, pero menos al hueso. Ninguno sobresalió rapeando. Entonces yo creo que podríamos dejar parejos. Iríamos 1-0. Se mantiene. Se pelean, son amigos. Estamos ready, Larry. No, no. Tírate, tírate. Vamos. ¡Balón arriba! ¡Uno! Con las temáticas. La temática es el marginal. Yo voy a hacerlo demasiado bueno. No vuelva a ver el sol. Antes dije que jugaba al LOL. Me tiene de diosito, pero no tengo corte de De Paul. Dije más barras que unos cárceles. De vuelta me escapo por los márgenes. Que en 2 años, acá está tu comienzo. No hace falta marginar el tiempo para tu descenso. ¡Sí! Me parece extraño. Sos un competidor marginal porque descendés este año. Marginal la barra de Boca que tanto conocen. Lo vuelvo marginal porque toca con la 12. Con la 12, la 12. Última. Ahora Diosito, porque hablo con los dioses. Sí. Le estoy entregando maravillas. El enano del penal está conociendo la morcilla. ¡Qué guacho! Siento, y ya lo he dicho antes, el punto débil de Larry es que no personifica las rimas. O pues lo hace, pero no mucho. O sea, muy pocas veces lo hace. Entonces, claro, muy buena puesta en escena, muy bueno nada, pero claro, ¿qué pasa cuando no personifica las rimas? Que él, si el rival sí las personifica, van a tener mayor impacto. Jim dijo que no quiere que le conozca la morcilla ni ahí. Su novia me dijo que tiene un maní y me cagué de risa como Moshish. ¡Qué pelotudo! Pobrecito Larry, solo vende humo, que juega como Boca. Eso es lo que me dijo el vende humo. Si él toca con la 12, yo con la sub-21. ¡Oh! Okay. ¿Querés hablar del marginal, mi broda? De esto estuvo ahí, fue una serie bastante de moda. Seguramente cobraste, la verdad, que bastante piola. Pero yo lo que más te envidio es haber conocido a Rodrigo Mora, la verdad. Es demasiado piola. Y encima es uruguayo. Yo también lo que puedo hacer es en el freestyle no tener fallos. Última. Y acordate, hermano, que cuando te la das de torpe, vos sos mucho Diosito y papo mucho Borges. ¡Tiempo! Okay.
¿Vieron? Que nadie está, a pesar de que está diciendo cosas más sencillas, más directas, sí, más prácticas, más evidentes que probablemente se nos ocurran más a nosotros los mortales, son personalizadas. Entonces, claro, al ser personalizadas tienen mayor impacto. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ahora sí. ¡Tiempo, tiempo! ¿Dónde está Wissam? No me preocupo por este boludo, está contando la montaña, velo. Porque sé lo que él quiere hacer, pero para mí que solo es un cheto, que yo le toco la morcilla. Esa temática es una basura. Que lo hago de cheto, entonces solo escalaste la montaña para contarme un secreto. Bien, se veía. ¿Cómo me va a ganar este carro? O sea, eso es lo que digo. La rima era muy evidente. Escalando la montaña, yo sé que iba a salir el secreto en la montaña. Yo lo sé, creo que todos lo pensamos. Pero él dijo, me cogió y lo personalizó en lo que estaba pasando en la batalla. Que me coges la morcilla, ¿qué tal? Muy bien, nada está ahí. ¿Dónde está el torpe? Si desde que está pegado no cae más a las compes. Ahora vive en Buenos Aires y con eso está conforme. Ahora es más de Recoleta que de Capilla del Monte. No entiendo, pero... Dije que vivís en Buenos Aires figurativamente. Tenés que escalar la montaña alta si querés llegar a mi mente. Todos hacen gestos al del frente, pero si alguien le hace gestos, es culpa del oponente. Porque que mis gestos es muy mala persona. Y si voy a descender, y si desciendo qué, lo hace ahora. Pero voy a volver a ascender, porque hay una frase que me impresiona. Si la montaña queda quieta, Mahoma va a Mahoma. ¡Cambio! Y tu persona no va a tu persona en esta batalla. Porque estás mintiendo, no sé cómo te dan las agallas. ¿Cómo? Realmente estoy en Normandía contra este canalla. ¿Sí? No son secretos en la montaña, solo son voces en la playa. No me hago drama, Judas y... Ah, bueno, vamos uno a uno. Sariote se suicida con su propia rama. Estoy escalando una montaña que me llama. O sea que soy hormigas en la cocaína de Tony Montana. ¿Por qué miente de la vida de este hombre? Yo vivo en Córdoba y con Córdoba estoy conforme. Pero no tengo que mentir con la ubicación de las personas ni su dónde. No me va a sacar réplic hablando de Capilla del Monte. Ok, creí. Sí me gustó. Porque esa sí la personificó en lo que está pasando la batalla. Un átomo griego, porque en este juego yo soy indivisible. Te voy a meter el veneno de una boa. No es la montaña del Everest, es el volcán de Krakatoa. ¡Tiempo! Ok, aquí también entonces iríamos 2-1. Ganando la Ritz. Pero está siendo muy pareja, mucho más de lo que parecía antes, ¿no? Aunque Naista lo que es con Mecha se prendió y ahora con Larritz, que son los amigos, entonces pues claro, se emocionó. Y se lo damos en 3, 2, 1. Quiere que lo derrote y sale la imagen, me saludan. Hermano, hoy soy Pablo Neruda. Las musas de Pablo Picasso se desnudan. Estoy fusionando a Sone con meditación de Buda. ¡Sí! Ey, no creo que lo soporte. A ver cómo está este porte. A ver cómo está este porte. ¡Chiqui, chiqui, 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 chiqui! ¡Tremendo corte! ¡No! Sharon, bueno, para el Katie. Le dábamos 2 segundos más y decía, this is the Slim Shady. ¡Slim! Pero bueno, Gil, y como no supo hacer el corte, saben que my name is... ¡Vamos! Soy una estrella y este Gil no tira rimas tan bellas. ¿Te gustan los cuatro brazos? Soy una diosa entre ellas. Porque esta batalla la gané ya. ¡Sí! No, no la gané ya. Vas a quedar otra vez como Sioni, otra vez como una estrella. Hermano, le disparo con la Ubis. Él no es Ganella, esto es juicio de Anubis. Te ganó con tu propia técnica. Imposible perra histérica. Dice, my name is este MC, pero si estoy en los platos, don't forget about me. Bien. Siento que ninguno entendió la imagen, ¿no? Porque es los elementos del hip hop, DJ, MC, graffiti, breakdance. ¿No? Y ninguno fue por ahí. Lo más cercano fue Larry haciéndolo del DJ. Este MC, pero si estoy en los platos, don't forget about me. Don't forget about me. Buena, fue Spawning English, Duolingo estuvo ahí.
mediocre. Ese es Larry y ese soy yo cuando tarda compe. Mira, ahora te cuento lo que le pasa. Esa es la gente que no cae a la plaza. Esa es la gente que si cae a la plaza, vos comes pizza, eso es pizza con salsa. Oh, ahora tu lo recibo. ¿Esa era la montaña en la que vivo? ¿Sí? Miren la imagen y sean sinceros. Es Naista 12, Larryx primero. ¡No! La verdad que te quiero. Buena, buena, buenísima. Pero yo nunca me desespero. Estoy rapeando con la gente y en vivo. Si me tiro para abajo, rapeo en colectivo. Okay. Pero es un delito, rapea en colectivo y no sabe agarrar el micro. ¿Te gustó, Tipito? Porque lo que yo hago, lo hago por mi equipo. ¡Una más! Mira, eso es un colectivo, se asume. Esa es la gente que no usa autotune. Vos estás primero, perfecto, puber. Pero a mí no me jode, la sube. Bien, me gustó mucho la temática final. Un aplauso, hermano, un pero, aplauso a los dos. Siento que estuvo un poco mejor la ritmo. Che, entonces siempre llegamos 3-1. Wow, wow. El agua dignifica lo que vamos a ver. Si esto mi freestyle te daña. Vos venís de Europa. Naciste en España. Escuché una banda de Dale Larryx. La gente te acompaña, pero te aviso que en Córdoba las plazas te extrañan. ¡Sí! Nunca caíste más en tu vida. Las plazas es algo que no se olvida. Es más, dejó de ser rapero y no se acuerda todavía. Por algo mi firma es un tag y la tuya está en cursiva. ¡Qué bueno! ¿Cómo mierda va a ser artista? Preparadita, pero ¿cómo bueno. Mierda va a ser artista? ¡Vamos! Ya que está viendo la tipografía, contesta la de freestyle. Porque si no es en cursiva, le gana a la negrita. ¡Sí! ¿Qué me hará con le va a pasar? ¿Qué? Gallardo se fue y es verdad. Agarré una temática porque Larryx me encanta acotar. Y si se va Gallardo en Boca, es Time New Roman. Tipografía Vals. Qué bien que cayeron. Larryx, ¿qué vas a contestar? Yo soy del potrero. Ay, si yo son las fuentes, ¿no? New Romance. Soy cordobés. Si yo no soy gallego, avísale a tus paellas que te estás quedando sin huevo. Sí. Okay. Una más. Última. Si es cordobés, él lo es Fela. No. En Córdoba somos raperos. El David dio escuela, sí. También el flaco Flaquín, también Lewan marcaron su suela. Sí. En Córdoba decimos culiado, que no se te escape un parguela. ¡Yeah! Eso muy regional, oh, así que hubo muchas cosas que okay, no ¡para la gente! ¡Con la mano arriba! ¡Con la mano arriba! ¿En cuánto? ¡3, 2, 1! No sé cuántas veces en su minuto pudo mentir que me fui a Buenos Aires, que soy español, que no caigo a la plaza por existir. Habló de Mahoma y de la plaza y sabe que no es así. Si Larryx no puede ir a la plaza viene a mí. Sí. Ok, bueno. No es solo la tipografía, ¿no? Es que este tipo vivió en España porque recorrió la geografía. ¿Sí? ¿No ves a la bestia que tenés adelante? Nadie representa más Argentina que al que vive como un inmigrante. Oh. Viejos médicos fueron a laburar. El pan de su familia que tenían que hacer mano a mano. Que me hubiesen bardeado en España por ser un argentino es como cuando gente no argentina bardea a los bolivianos. Sí. Porque no puedes ser argentino si bardeas a un extranjero. No puedes entender el sol de la bandera si no respetas a un forastero. No podés entender ni siquiera un te quiero. Yo soy celeste y blanco. Me pintaron con el color del cielo. ¡Acuérdense de su madre! ¡Qué buena! Uf, ¡qué buena, qué buena, qué buena! Porque no podés ser... Toda. Que me hubiesen bardeado en España. Que tenían que hacer mano a mano. Listo, que acá. Me hubiesen bardeado en España por ser un argentino es como cuando gente no argentina bardea a los bolivianos. Sí. Porque no puedes ser argentino si bardeas a un extranjero. No puedes entender el sol de la bandera si no respetas a un forastero. No puedes entender ni siquiera un te quiero. Yo soy celeste y blanco. Me pintaron con el color del cielo. No.
eso es hermoso, hermoso. Cómo construyó eso, cómo lo definió, hermoso. Y yo no soy argentino ni nada, pero qué belleza, qué belleza. Eso, eso es lo que me enamoró del freestyle. Tu madre, la puta madre, lo divido en varias partes. Mi firma es un tag que tengo en la piel. Dicen que no soy argentino. Lo mismo hacen con Gardel. ¡Una más! ¡Ninito de cartel! Soy argentino como cubano Fidel. Solución es lo que me depara. Un argentino que salió afuera. La Rix Ernesto Guevara. ¡Bien! ¡Qué buena! Un pedacito que se le salió el tiempo. Pues no se le salió el tiempo del todo, sino que en vez de golpear en la caja, estaba golpeando en el bombo. Suena un poquito raro, pero... ¡Un aplauso, aplauso a toda la gente! ¡Quiero ver una agüita! Esto sigue, ¿eh? Seguimos. ¡Sai! ¡Tierra de hip hop! También, tan rey. Ahí está. ¡La vuelta! ¡Qué! Y se lo damos en 3, 2, 1... ¡Qué soy argentino! Argentino en mi nombre. Argentino en el DNI, en el donde. Marginal y un artista que vivió en el extranjero. De cualquier manera, soy como Borges. ¿Sí? Me conocen por lo que yo hago. Porque soy un tipo que rapea como un mago. Que no soy argentino en lo que hago. Mira cómo la esclavo y mira cómo divago. Wow. Ser argentino es algo que se quiere. No solamente algo que se puede. Y no dejo que duden de mi nacionalidad, la plebe. ¿Quién nos representa estando en God Level? Wow. Es un cordobés. Por lo que pienso y eso me incomoda. Dos cordobeses, esa está de moda. Vos sos cordobés y antes salís de joda. No. O nos representás en FMS. Cuando salís a boliches, ¿te parece? O nos representás en FMS. Compitiendo a escabio y llorándole a los jueces. ¡Una más! Sí. ¿No querías personales? Última. Entonces te duelen las palabras de tus rivales. Yo represento a Córdoba de 10. Viniendo en pedo, que mal te bres. No, no entendí, pero es como que es súper rápido. No sé, un minuto muy personal, muy combativo, pero este formato le gusta que la claven, ¿no? Entonces que la claven cada 4 minutos. Salimos siento que no le puedes sí, Julián, todos salimos de joda. ¡La mano en el aire! No, internet, no es culpa mucho. Mía, boludo. ¡Se lo damos en 3, 2, 1! A ver, salgo de joda. Como salimos, brother. Como salen los manes. Como salen las women. Pero las jodas son como las batallas, brother. Y como UFC, gano con sumisiones. Buena. A ver si se va entendiendo. A ver, ¿cómo hacer que tu rap no rinde? Porque solamente finge. Hoy Larry se está saliendo de joda. Le estoy dando barras libres. ¡Dale! No me puede ganar este kill. Soy argentino, es así. Tengo argentino en mi DNI. Parece Somero gritando mi país, mi país. ¿Qué va a hacer el Che Guevara? ¿Qué va a hacer el Che Guevara? ¿Explico? Che Guevara era homofóbico, te explico. Y vos tenés boina de milico. ¿Sos Che Guevara, hermano? ¿Sos homofóbico también agrandado? Si sos homofóbico no podemos estar a mi lado. Porque en freestyle soy el puto amo. ¡Siga! ¿Se entendió? Es verdad. Y este gil para mí es monótono. Tu viejo es médico, lo autóctono. Yo salvo un papo, soy un ginecólogo. ¡Tiempo! Esta me gustó, iríamos 4-2, si no estoy mal. ¡Tiempo! Muy bien, Nice. Es que Nice tiene destellos, pero a veces se cae. Entonces, de hecho, no quiero que descienda. No sé, hay otros que siento que deberían renovar. Y Nice me parece que debería estar otra temporada. Ojalá se pueda tener. Quinto silencio. Ahí está. Rompiendo la Matrix. Soy Jennifer Lawrence, más Polo Ralph que Dao Sawi. Defiendo como Alex y actúo como Alex Baldwin. Qué culiao, boludo, en toda la batalla fuiste de todo menos Larrix. Sí, porque los verdaderos raperos se definen en otros artistas. Igual que Michael Schumacher no sabe correr sin tener adelante la pista. ¿Cómo me hace burla este hijo de puta?
Lo veo y es igualito. Big Mama sin peluca. Sí, sí, sí. Mira, Larry, te voy a explicar una cosa. Vos me dijiste, hijo de puta. Yo también haría lo mismo con tu hermana. Pero en India las vacas son sagradas. Respetemos a las vacas. Yo, orgulloso de ser Big Mama. Pero ustedes piensan que es freestyle. Y a la Big Mama. A la Big Mama. Siempre puedes confiar en Big Mecha, dice al acotar. Que devuelvan al Barney el dinosaurio a su cámara solar. Dice que las vacas en India son sagradas, este pelotudo. Múdate a India que no te descienden seguro. Muy bueno, la Rich en este es muy bueno. Las vacas bars. ¡Silencio! Pasa que yo no creo que estoy rapeando como para estar puesto 11. Pero bueno, ¿se escuchó eso, no, hater? Ojalá que en tu vida tengas mucha suerte. Estuvo bacán. ¡Siga! ¡Ah, ve, culiao! Te estoy dando batalla y al 11 le gritan más que al primero. Vos dirías, ¡ay, boludo, te cabe, pajero! ¡No, qué acotón! Es cierto que en FMS no merece estar 11. Y en el LOL es hierro, pero juega como un bronce. Me dijo, mu, como una vaca, y me dijo pajero. A mí si me dice vaca, le digo, ¡llegó el lechero! ¡No! ¿Ese es su idioma? ¿Ese es su idioma? Si no soy una vaca, este gil la come toda. Vaca y cordobesa, la vaca Cora. No, no soy la vaca Cora, eso no te toca. Te voy a hacer enfermar como la vaca loca. Antes dijo que era ginecólogo este artista. Yo duermo campeonatos, soy anestesista. Sí, porque los dormís amañados. No se acordó otro cordobés, nada, mentira, culiado. Él habla de las vacas porque tienen ojo en cierto modo. Porque por votaciones entraste a los toros. A los toros, okay. Pero te gano. Vos entraste a los coros porque ahora te coreamos. Te dijo amañado, hermano. Te vuelve a decir amañado, le mando mecha y le pegamos. ¡Wow! ¿Vos te imaginás que vos y mecha me puedan pegar? Te juro por Dios que hace mundo verso uno y la cara no me pueden tocar. Pero bueno, quiere que salga con él y se entiende, porque cuando salimos los tres, yo soy el que los defiende. Dijo una lírica digna de los dioses. La verdad estuvo en su cuerpo, la verdad estuvo en sus voces. No te podemos pegar, ¿cómo nos conoce? Te trajimos a la liga y estás puesto 11. ¡Oh! ¿Y qué tiene, culiado, pana? Sí, yo salgo de joda, es verdad, me da la cara. Pero acá estamos en una joda también, mi pana. Y me siento un patobica, sus gritos tapan sus entradas. Sí. Te faltó decir... Están súper localistas, güey. Que escuchas a Zetangana mientras tu hermana Sandra se entangaba, bebía dada. Ahora parezco yo el que sale al boliche. Mientras voy de fiesta la chamullo leyendo Nietzsche. ¡Vamos! ¡Qué bien! Y se la chamulló como Zetangana. ¡Mala mujer! ¿Entendiste, guachín? Ese chamullo hombres y mujeres. Es un resbi. ¡Ey! Okay. ¡Valió que me chamullo! ¡Hombres y mujeres! Eso no me parece lógico. Pero hace un par de entradas me insultó diciendo que yo era el homofóbico. ¡Siga! Okay. No lo dije como insulto. Si vos lo pensaste así, debe ser que lo ves como producto. Entonces, viendo tus competencias, si sos el Che Guevara, los usás para tu conveniencia. No es para mi conveniencia, uso el fuego y el viento. Uso la L de Larry en cada elemento. Yo solo soy el Che Guevara viviendo un momento, poniendo a Naista en mi fusilamiento. La batalla al final se cayó un poco, bastante diría yo. Se volvieron localistas, fluyeron men. El último round no me gustó. El 4x4 en general, para mí, aún así creo que el de Larritz directa. No veo la réplica. Pero bueno, suponiendo que las regionales fueron muy buenas y que recortó. Pero bueno, también la de Larritz. Ahora. ¡Réplica! O sea, la réplica, pero... ¡Dame la data!
déjenlo todo, cuerda. Estoy descontrolando. El beat la agitan. Y se lo damos en 3, 2, 1. El problema de esto es que cuando uno siente que lleva la ventaja, siente que ganó prácticamente y le dan la réplica, ¡pum!, es un bajón. Y el otro siente que está como, como que no, y le dan, entonces es un subidón. Entonces generalmente las réplicas así, el 70%, 80% las tiene que ganar. No van a parar al estandarte argentino, es como parar a las uvas del vino. Voy a ser un ser divino, aunque pongan réplicas, yo la saco del camino. Si le vas a hablar al jurado, hijo de puta, yo también lo voy a hacer, pero sin culpa, porque ganaba yo, pero que no se discuta. Mierda, que le cobraste barato en la bazuca. ¿Qué bazuca? En la bazuca, porque hasta en escrita soy un hijo de puta. Le hablo al jurado, por Dios. Che, Maxi, dale, esa era un 2. ¡No! ¿Qué toma merca? Yo le hablo al jurado chino, son menos chinos de cerca. ¿Cómo? ¡Qué mediocre! ¡Te rompí el Ortelli y lo hice de toque! ¡El Ortelli de toque! ¡Qué leyenda! ¡El Ortelli de toque! ¡Qué leyenda! Le habla al chino y se le acerca. Entonces mi chino tuerto te pechó la mierda. Yeah. ¡Ay, qué barato! Si ya sé que gané y que lo hice hace un rato. Te faltó uno, gato. Si me quería ganar, rezale a dos santos. Le rezo a dos santos, hermano. O al santos cordobés por la forma en la que gano. Más bien con Maxi Rodríguez nos acercamos, porque hago voleas que le ganan a mexicanos. ¡Oh! Le gana a mexicanos, lo vieron en God Level, no sirve contra colombianos. De hecho, son Maxi Rodríguez, la parate de pecho. ¡Ay, la parate de pecho, no! Bueno. Me la imagino en casa, mi amigo perdió. No sirvo con colombianos, que brillo. ¿Cómo me fue en la internacional contra Loquillo? ¡Pum, pum, pum! No sé. ¿Qué te pensás? ¿Que te estudié? Se quedó con la escrita el Toma Merluza y habla de Loquillo, solo usa excusas. Usa excusas y no se puede. No me estudió, pero habla de mi God Level. A mí me salió genial. Te ve a Córdoba al MVP de una internacional. ¡Uno! God Level, te espero, hermano. God Level, te espero, hermano. Pero elijan mejor a sus paisanos. Stuart, demostraste que llevaste al cordobés equivocado. ¡Tiempo! ¡Tiempo, tiempo! ¡Aplauso, aplauso, aplauso! Para mí, la réplica sí es de Naista. Siento que estuvo más efectivo, pero entiendo por qué Larritz cayó, por la situación, por todo. Era normal que cayera Larritz. Bueno, abajo en el, si pueden, dejen un comentario de quién quiere que haga un remix, que convierta un minuto de alguien del que ustedes quieran. Idealmente que tenga buen sonido, por eso trato de coger FMS, porque las FMS son las que mejor sonido tienen. Entonces, de Papo, de Larritz, de Mecha, no sé, de Clan o algo así, hablando de FMS México, Argentina, perdón, de México, de España, cualquier lado, mejor dicho, dejen ahí abajo a ver si hacemos un remix bien bacán. Adiós.